4. Vive lo Nuestro continúa mostrando el patrimonio inmaterial de Santander. En esta ocasión llegamos al municipio de Tona, la fuente hídrica santandereana, en donde se festejó la 46ª Feria Agropecuaria, turística y cultural. En medio de dos cerros copados de montañas, tengo mi patria chica con figura de alacrán. Lleva por nombre Tona y es patria de valientes, donde no molesta a nadie ni se dejan molestar. Donde no molesta a nadie ni se dejan molestar. El municipio de Tona es caracterizado como una tierra de manantiales. Por sus verdes montañas corre en grandes cantidades el valioso líquido vital. Nosotros somos los que durante más de 100 años formalmente le hemos dado el agua a Bucaramanga. Nuestro municipio hace parte de nuestro páramo de Santurbán, tan importante para el agua del área metropolitana de Santander y de Colombia. Gran productor de servicios agropecuarios y ecosistémicos para todo el área metropolitana de Bucaramanga. Pueblito que se muestra al mundo a través de su tradicional feria agropecuaria, turística y cultural, permitiendo el encuentro y disfrute familiar. No obstante, los toneros siempre piden la bendición del Creador y de San Isidro Labrador, su patrono, para que todas las actividades feriales sean bendecidas. Nuestra feria y fiestas son de los toneros y la ofrecemos como esa puerta de entrada, como ese acto de recibimiento a todas las colonias, a toda el área metropolitana de Bucaramanga, Santander y a Colombia y a todos los que quieran conocer o visitar esta bella tierra. Esta importante celebración deja ver a Tona como un municipio que crece en turismo, reafirmando que sigue siendo la cuna de amor y cultura en Santander. Decenas de jóvenes marchan por las calles, interpretando los sonidos característicos de las bandas musicomerciales. Pues es muy importante que las administraciones inviten a nuestras agrupaciones, las agrupaciones marciales, para que fortalezcan la cultura, el folclor colombiano y la identidad. Nosotros fuimos invitados por la Alcaldía de Tona para sus ferias, hemos hecho la apertura con el desfile de bandas, junto con otra banda que fue invitada también. El alegrar las personas, ¿verdad? El alegrar el desfile, el alegrar que los chicos puedan presentarse y que ellos, digamos, con sus notas, den y con su colorido, sus banderas, con todo eso, den esa, como esa majestuosidad, ¿no? Son intercambios culturales permitiendo que este tipo de espectáculos tomen cada día más fuerza, dando así la promoción de nuevas expresiones artísticas de la región. La presentación de diferentes actos culturales continúa acaparando la atención, esta vez con bailes a ritmos de cumbia, moños, pullas, tamboras, carrangas y otros más, eventos agradables de presenciar gracias al alto grado de preparación de sus bailarines.
queremos que nuestra feria abarque todas las partes artísticas y culturales. Tenemos invitados a 14 escuelas o agrupaciones artísticas de nuestro departamento, en los cuales más o menos suman 200 artistas puestos en escena en el marco de la feria. En el día de hoy nosotros estamos participando con diferentes danzas. La primera estampa fue estampa de torbellino, donde bailamos el moño y la chicha. Seguidamente siguió la estampa de costa, donde tenemos bullerengue y cumbia, y finalizaremos con una estampa de bambucos. Traemos danzas del folclor nacional como son la rumba campesina y bambucos. También traemos algo de muestra de las danzas urbanas, trabajos que se están haciendo con ambas agrupaciones. Lo importante y para tener en cuenta es que permiten rescatar nuestras tradiciones y costumbres, que es lo que hace valioso y hace que sea un patrimonio inmaterial para cada municipio que realiza estas celebraciones. Este municipio, ubicado a 37 kilómetros de Bucaramanga, se destaca por impulsar procesos artísticos y culturales, ya que por medio del arte se sensibiliza la importancia de vivir en paz. Estas ferias no solo son ferias de baile, lo que tiene que ver con las danzas este año fue hermoso, muy bonito, también lo de las bandas de guerra. Como bien lo han podido ver todos los visitantes, nuestras ferias y fiestas son eventos que se realizan de verdad. A los toneros nos gusta mucho la cultura. De verdad que es el mejor regalo que nos puede dar una administración, no solamente municipal, sino también departamental y a nivel nacional. El pueblo de Tona no solo es despensa hídrica de Santander. Allí también se tiene como prioridad el buen trato a sus visitantes, algo que se deja ver en las diferentes actividades organizadas para esta 46ª Feria Agropecuaria, turística y cultural. Tona, templo de leyenda, tierra de paisajes bellos, rocas de grandes valores, cielo de grandes destellos, junto a sus pies Tona bella, se duermen en el misterio, sus hijos enamorados, en el viejo cementerio. Es tradición que en cada pueblito colombiano se realicen festividades feriales. Cada una de ellas tienen una característica importante, pero todas coinciden en una especial, la de resaltar las labores del campo. Tona es un paraíso natural. Se encuentra inmerso en fértiles y bellas montañas. Su principal fuente de economía es la agricultura. Por ello, la participación del campesino en las actividades feriales es fundamental. La competencia continúa con la exposición bovina, caprina y de especies menores. A cada uno de los participantes en esta actividad se les reconoce su esfuerzo con un detalle dirigido a facilitar su labor en el campo. Vamos a generar un ejercicio también, pues, también muy didáctico para que la gente, pues, pueda tener y pueda conocer un poquitico más del tema de las razas y más de esas características importantes del ganado. E identifiquemos aquellas características como la amplitud de isquiones, todo eso se transmite, como los aplomos, la inserción de la cola, la pigmentación, ¿se acuerdan que ahorita hablábamos mucho de la pigmentación? Todo eso son características importantes de un reproductor. Nosotros tratamos de igual o mejor manera a los campesinos que traen sus vacas, sus cabros, sus pollos a las exposiciones, y les damos una premiación muy significativa y un trato igual o mejor, reitero. Por las calles del municipio se pasean docenas de jinetes en una gran cabalgata que se convierte en el espacio ideal para el encuentro entre amigos. Un recorrido que avanza hasta el parque principal, donde un concierto musical con el grupo Dominio ameniza el momento. ¡Eso sí! Y
Este año ha sido una de las cabalgatas más nutridas, más bonitas, de mayor calidad que hemos tenido. Por eso agradezco a todos los caballistas que se vinculan, no solo los de Tona, sino de todos los sectores, de Bucaramanga, de la Mesa de los Santos, de Piedecuesta, de Lebrija, de Girón. A todos mil gracias por acompañar siempre al municipio de Tona, que por excelencia es un municipio equino que le gusta y que ama los caballos. Estas festividades están diseñadas para darle participación a toda la comunidad. Es por eso que cabalgando sobre caballito de palo, la infancia se vincula a la jornada. La competencia entre caballistas se disputa en el marco del tercer Festival Departamental Equino, evento que cuenta con la participación de una jueza nacional de Fedequinas, quien garantiza su total transparencia. Este es un festival que todos los días ha mejorado, tienen un buen escenario para realizar este evento, también igualmente la calidad, veo que en este tercer festival que he tenido la oportunidad de venir a juzgar, ha mejorado mucho la calidad, igualmente el número de ejemplares también. Y como siempre la organización se ha sido muy buena. La organización, la gentileza de las autoridades del municipio y la organización también me refiero al público, porque noto que siempre viene gente de fuera a colaborar y a estar pendiente de estas festividades. Es una buena calidad, es una buena calidad con respecto a otros o los anteriores. Ha habido un mayor número en las competencias y también creo que en las inscripciones de hoy hay mayor número con respecto a los otros. Entonces sí veo que ha mejorado la participación, la calidad y el entusiasmo de la gente por el Festival de Tona. El Festival Nacional Equino contó en esta oportunidad con 75 especies o ejemplares equinos, expositores, vincula no solo caballistas toneros, sino también vecinos que siempre nos han acompañado. He podido asistir a la Feria Equina, excelente una feria, los caballos que se han presentado son muy buenos ejemplares, la juez también muy buena. Agradecer al gobernador, el doctor Richard Aguilar Villa, que vino a visitarnos acá al municipio y a darnos su apoyo. Ha venido gente de muchas partes, muy bonito, trajeron caballos muy bonitos de otras partes y nos pareció muy chévere, la hemos pasado bien. Tradiciones como la corrida de toros también tienen su lugar en la feria, amenizados con espectáculos artísticos. Hacemos una fiesta dedicada a nuestros campesinos, la cual no solo integra música de carranga, sino también orquesta en las horas de la noche. Les damos premiación de manera que todos los que vengan se lleven algo. Una buena organización siempre dará como resultado que la comunidad se anime a concursar. Esto se vio reflejado en la celebración del cuarto reinado infantil Princesa del Agua. Estas niñas representan su municipio mostrándolo con ternura y creatividad, mientras desfilan sus trajes alusivos al agua, elaborados con materiales reciclables.
ya que el municipio de Tona se caracteriza por ser el primer municipio hídrico de Santander, por eso realizamos aquí el reinado de la princesa del agua. Las niñas fueron convocadas en el casco urbano, en la parte rural también. Concursaron 17 niñas, de las cuales algunas pertenecen a los hogares de bienestar y otras a la sección primaria de nuestro municipio. Las niñas recibieron esta mañana un spa, también recibieron cada una un detalle. La niña que ganó el cuarto reinado se nos lleva una bicicleta, el detalle y el bono también. Un ambiente de rumba colma cada lugar del parque, acompañado de fuegos artificiales. Nosotros procuramos hacer una fiesta que integre todos los géneros, ¿sí? Si ustedes pueden ver, todos los días hay distintas clases de música. La música no la busca el alcalde por gusto del alcalde, sino porque procuramos que haya una misticidad de folclor, de distintos géneros, vallenato, tropical, reggaetón, carranga. Entonces, toda esta música hace que la gente toda se siente identificada en sus distintos gustos. Día domingo es el día principal con la presentación histórica en el municipio de Tona del Checo Acosta y de la orquesta Rey en Rey, la cual esperamos con la ayuda de Dios sea magnífica y le deje a todos los toneros un legado de cultura, de folclor y sobre todo de integración. Soy el negro y sé lo que quiero. Soy el negro y sé lo que quiero. ¡Y que viva Tona! Bueno, muy contento de estar acá en Tona, buen público, buen ambiente, me divertí, la gente se divirtió y lo importante es eso. Yo cuando voy de concierto a un pueblo, a un municipio, no es ir, es volver. Así que muchas gracias a Tona, muchas gracias a la gente del canal Tro. ¡Velo, ve! ¡Con las manos arriba, Tona! Porque nadie te querrá. Con toda la familia, muy buenas orquestas, muy bien organizado, la corrida de toros, todo muy rico. Excelente, como todos los años, una bonita integración de toda la provincia y de todos los municipios que forman esta provincia de Soto Norte. Encantada de estar en Tona. Tona también es parte, hace parte, digamos, de mí, porque yo también soy de acá de Tona y de Charta. Las ferias acá, como siempre, el señor alcalde se luce con lo que hace, buenas orquestas y la gente se comporta a la altura. El esmero que cada tonero realiza en esta comunidad demuestra una vez más que Tona es un municipio reflejo de progreso y constante crecimiento. La administración municipal ha promovido el desarrollo de una amplia gama de actividades que permitan integrar sobre todo a la comunidad y especialmente que sean para todo público, integrando desde actividades recreativas, deportivas, agropecuarias y las tradicionales que se desarrollan en un certamen ferial que promuevan, por supuesto, el turismo en nuestro municipio de Tona. Muy contentos de que, pues, a pesar de las grandes dificultades de los temas de consecución de recursos, hemos podido en la ciudad de Bogotá en este momento ya culminar obras tan importantes como el proyecto del Parque del Cristo del Agua, con una fuente interactiva de última tecnología en el país, la cual va a embellecer aún más nuestro parque principal, la cual estamos seguros le va a traer mucho turismo. De igual manera, un coliseo de un gran impacto conseguido a través del Ministerio del Interior, el cual ya se encuentra en un 98% de ejecución. Vamos a iniciar ya la construcción, ya está en página, de 1.000 millones de pesos en placahuellas entre el corregimiento de Berlín y la entrada del casco urbano del municipio de Tona, lo cual va a ser más asequible y va a mejorar esa vía de acceso tan importante entre el corregimiento y el casco urbano, que además no solo beneficia al municipio, sino muchas personas que transitan desde Bucaramanga hacia Cúcuta o viceversa. Pero quizás uno de los proyectos más importantes y que le cambia
la historia a nuestro municipio y a todos los municipios de Soto Norte, como es la instalación del gas natural domiciliario, el cual quedó instalado en el municipio de Tona, no solo en el casco urbano, sino también en el corregimiento de Berlín, beneficiando a muchas de nuestras familias toneras, las cuales van a tener no solo el servicio de gas domiciliario, sino también un ahorro en sus hogares. Invitar a todas las personas que quieran conocer este remanso de paz, Reserva Hídrica de Santander, Cuna de la Libertad, que nos visiten, bien recibidos serán. Y bienvenidos a todos, porque todos nosotros los toneros somos gente cordial y amable. Invito a toda la gente que venga y conozca este bello municipio hídrico de Santander, a toda su gente, que son gente amable, gente que sabe cómo atender a sus visitantes. Son muchas las bondades que este territorio tiene para ofrecer. Acérquese a Tona y disfrute de esta maravilla forestal, paisajística y cultural. Siento mi pecho arder, siento que llevo fuego, porque corre por mis venas la sangre de tonero. Dese el gusto de visitar este lugar, conocer su riqueza hídrica y paisajística. Aquí siempre tendrá las puertas abiertas y está a tan solo una hora de Bucaramanga. Esto es Vive lo Nuestro. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales para que se enteren de la información cultural que acontece en nuestro departamento. Yo soy Cristian Neira y los espero la próxima semana. Todos los domingos a las 6 de la tarde, muy bien.